Es verdad que nosotros venimos trabajando la cuestión de las políticas culturales un tiempo, de la precariedad del tejido cultural. Tenemos libros publicados en este sentido, innovación en cultura, emprendizajes en cultura, producción cultural y prácticas constituyentes, Es decir, que es una cuestión que venimos trabajando y hasta ahora la, las políticas culturales de la ciudad de Madrid en particular, pero como una tónica de la economía global en general también, se basaban en los grandes eventos. en... Eh, grandes exposiciones, mucho dinero dedicado a poca gente, podemos decir. Mientras que lo que hemos llamado también con otros autores cuencas cooperativas de, de creatividad y de producción, de alguna manera eran los sectores más precarios de todo el tejido cultural. Entonces, eh, también, igual que la cultura libre, nuestro modelo editorial sería uno en el que eh, todo el mundo o mucha gente puede publicar y mucha gente pueda acceder a lo publicado. De alguna manera nuestro, nuestro modelo, nuestra idea de cultura distribuida también sería que mucha gente pudiera producir, mucha gente pudiera ir a, a, a esas producciones, ¿no? que todos fuéramos productores, eh, que también es lo que hace que seamos público ¿no? en, esa, en esa rueda. Eh, de manera que yo creo que para traficantes sería, sería muy importante esta cuestión de que no se gastara mucho dinero en pocos eventos con grandes artistas invitados o grandes ponencias o grandes jornadas sino que eh, se alimentara a la medida de lo posible, ya digo, con renta, con empleo, con infraestructuras, con recursos, al tejido cultural de base de la ciudad. Las instituciones públicas muchas veces se percibe la gente como si fuera solo usuaria. ¿no? La gente va a la biblioteca como usuaria o va a un centro cultural como usuaria. Si queremos que la cultura sea otra cosa, que sea también producción y que las instituciones públicas sean espacios también de producción de la ciudadanía. Sería muy importante determinar los canales por los cuales la gente puede ir a proponer, en qué espacios se van a recoger esas propuestas, cómo se va a decidir lo que se hace en esos espacios y que eh, esos canales de propuesta, de toma de decisión y de desarrollo, de evaluación, de seguimiento, eh, esos canales estén claros, sean accesibles. Eh, conocemos casos de gente que ya está pensando hacer propuestas a bibliotecas, a centros culturales, y no sabe muy bien a quién dirigirse o cómo se va a tomar esa decisión. Así que clarificar estos canales eh, podría ser una buena idea.